Hoy es sábado 12 de, hoy es sábado 12 de diciembre, estamos acá organizando lo que es la primera llamada de Candombe Independiente que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Independiente porque no contamos con apoyo de ningún organismo, ni oficial, ni ningún otro tipo de organización. Esto surge a partir de una necesidad de Candombe, de intentos frustrados de realizar un desfile digno, digamos, con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, se hizo este año por cuarta vez el desfile de gobierno de la ciudad, en el cual la mayoría de las comparsas decidieron no participar. La mayoría de las comparsas, hablo de las de todo el país, que hasta el año pasado muchas estuvieron participando, el año pasado 22. Este año la movida quedó dividida en dos y por sobre todo lo que hay que recalcar es que lo que nosotros estamos haciendo es lo que nosotros consideramos más importante para el candombe y que no es que sea considerado como un espectáculo, sino que se ha visto como un hecho cultural en sí y que se le dé la importancia que se merece. Y eso está determinado por los actores y no por quienes son los intermediarios en este caso. Entonces somos los actores hoy quienes llevamos adelante este desfile de manera sencilla, muy a pulmón, pero con todas las cuestiones que nosotros sabemos que esto necesita. Están todas las comparsas invitadas, algo que bueno, está hecho muy a pulmón, pero está hecho por los protagonistas, o sea, los candomberos. Esto surge porque reiteradas oportunidades con el gobierno de la ciudad se vieron frustradas los intentos de hacer un candombe, un desfile de candombe como consideramos nosotros que mínimamente es acorde a lo que necesita. Tuvimos feas experiencias, la peor la del año pasado, que vino gente invitada de Uruguay, comparsas de renombre como Zumbae, y terminaron durmiendo en la calle porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le pudo garantizar un lugar donde dormir. No había agua en el desfile, lo básico, en pleno diciembre con el calor que hace. Y bueno, son varias las cuestiones que determinaron que nosotros decidamos hacer un desfile de manera independiente. Contamos con el apoyo de la mayoría de los grupos del país y acá se está haciendo sin ningún inconveniente y con la voluntad de todos los que estamos participando. Mucho tomar la decisión y poder llevarla adelante desde la organización previa y llegamos al día y encontrándonos como que bueno, tratamos de prever todas las situaciones que se pudieran dar y sin embargo no estamos encontrando grandes inconvenientes. La verdad contento, está saliendo todo muy lindo y nada, la gente lo está disfrutando, hay mucha convocatoria. Todos los medios también respondieron, difundiendo, estando acá. No todos, pero estando acá, pero algunos hoy están y eso es lo más importante, que también hay interés en saber qué es lo que está pasando.